¿Cómo van, chicos? Mi nombre es Caro, para los que no me conocen, y bienvenidos un jueves más a mi canal. Hoy voy a estar haciendo el sushi más raro que vi y que ustedes van a ver en sus vidas. Loco, esto cada vez se pone más intenso, basta de perder el tiempo con recetas así que se ven fáciles. Acá vamos a tirarnos a la pileta completamente y voy a estar haciendo este roll de sushi con forma de mosaico. Ayer lo subí a Instagram, una chica ya me puso: Caro, discúlpame, pero esto no te va a salir. Y fue una puñalada a mi corazón. Tipo, me mataste. Encontré dos videos que te lo explican bastante bien. Uno es de Tasty. No, ¿quién lo diría? Que Tasty tendría un video que te explica las cosas bien. Ay, qué mala que soy. Creo que Tasty explica bastante. Va, no explica, muestra cositas nada más. Vamos a seguir el video de Tasty porque dentro de todo se ve bastante fácil lo que me muestra Tasty. O sea, yo me tengo fe, loco, se ve bien. El otro también se veía bien. Se los voy a dejar acá también para que lo vean. Pero es que es mucho más lento. Tasty va al grano. Es como pa, 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 pa. Suscritos al canal, los invito a suscribirse. El botoncito está acá abajo, yo los espero. No hay apuro, vayan tranquilos. Yo los espero, me preparo un matecito. Una cosa que quiero aclarar en el video es que voy a cambiar el ingrediente del pescado crudo. Ya sé que el sushi lleva pescado crudo, pero es que acá en Inglaterra, donde vivo yo, que todo viene envasado al vacío, que no quiero agarrarme nada por hacer un video y comer pescado crudo, que no sé de dónde vino, andás a ver, tipo, hace cuánto que está ahí dando vueltas ese pescado. Que no, así que vamos a estar reemplazando el pescado por otras cosas del mismo color para que quede igual. A tener en cuenta, si van a hacer sushi en sus casas, el pescado tiene que estar fresco. Así que si van a comprar pescado, averigüen a qué día les llegó el pescador, qué tan fresco está el pescado. Si no, no, cocínenlo, porque eso debe tener un montón de bacterias y cosas que no. Pasemos ya al video, no se olviden de suscribirse al canal, de dejarle like, de hacer todo lo que tengan que hacer. Y ahora sí, arranquemos, chicos. Paso número uno que Tasty te muestra es cómo tirarle el vinagre al arroz y todo eso. Yo ya tengo mi arroz de sushi acá con el vinagre. De hecho, no seguí las instrucciones de Tasty, sino que seguí las instrucciones de la caja de mi arroz de sushi. Lo otro que vamos a necesitar son las algas nori. Así que vamos a sacar, creo que necesitamos dos al principio. No pueden creer que esto me quemé con el horno en un video tipo de Tasty hace 2 meses atrás y me quedó una marca. Para siempre me quedó una marca. Vamos a mojarnos los dedos con el agua, agarrar el arroz y distribuirlo por arriba del alga. No sé muy bien cuánto tengo que poner de arroz, cómo funciona. Yo veo que Tasty más o menos lo va tirando como así, ¿no? Estamos bien, ¿no? Ahí. Yo siento que está bastante bien. Vamos a agarrar otra alga. Vamos a ponerla en la parte de arriba. Y ahora sí, vamos a cortar esto. Observemos mi super cuchillo. Oh my god, tengo que tener un cuidado porque esto se me llega a caer y cagué. O sea, no entienden lo afilado que es esto. Vamos a cortarlo ahí. Voy a mojar la punta del cuchillo en agua. ¡Ay, qué amor! Esto es un amor. Vamos a dejar esto por ahí de costado. Ok, necesitamos pepino. Chicos, este es el pepino más grande que van a ver en sus vidas. Es una cosa mutante. ¿No ven que acá todo viene envasado, empaquetado en plástico? No me pregunten por qué. Al mismo tiempo, acá en Inglaterra se recicla muchísimo y es obligatorio reciclar, pero es que todo viene en plástico. Lo que necesitamos del pepino son como esquinitas. O sea, todos tienen que quedar del mismo tamaño. Gran trabajo, Caro, gran trabajo. No sé si esto está bien o si esto es muy grande. Vamos por acá el pepino, vamos a dejarlo acá. Tengo acá huevo que vamos a necesitar. Yo lo que hice fue batir un huevo y en una sartén hacerlo como si fuera un omelette, como algo así. Y esto lo que vamos a hacer es enrollarlo. Creo que vamos a utilizar solo la mitad. Y después, en vez de usar salmón, para usar algo naranja, vamos a estar usando zanahoria. Esto podría estar bien como si fuera salmón. Obviamente con salmón quedaría muchísimo más rico y más lindo y todo. Pero bueno, y esto lo voy a guardar para hacer una ensalada. Después, en vez de usar atún colorado, voy a estar usando remolacha. Obviamente la voy a cortar del mismo tamaño que la zanahoria. Entonces puedo usar esto. Ahí. Sí, chicos, esto es mucho trabajo para lo que es, pero con suerte queda súper lindo. Como rejilla voy a estar usando esta. Lo único que le perdí la base, venía con una base, no sé qué hice con la base, pero no importa, funciona de cualquier manera. Siempre que hago sushi uso esta, que es de plástico. Vamos a poner un alga, que no sé si hay que usarla, creo que hay que usarla así. Hay que poner
un pepino acá. Después hay que poner, creo que un pepino más o menos por acá. Lo que voy a hacer es le voy a sacar esta parte que es pura alga nada más. Hay que poner una así. Yo lo voy a poner ahí para que lo vean mejor. Vamos a poner la otra del otro lado. Esto es muy grande. Tipo, esto como que sobresale mucho, ¿no? Veo muy grande. Lo voy a cortar un toque porque es que lo veo muy grande. Vamos a ponerlo ahí. Y ahora sí, llegó el momento de poner el salmón acá abajo. Creo que este más o menos por acá. Ahí está. Darle el huevo en la parte del medio, que lo voy a enrollar. Ahí estamos. Poner ahí en el medio. Después vamos a poner la remolacha. Creo que la remolacha va así, por estos costados. Vamos a poner más zanahoria. Ahí estamos. Chicos, estoy pensando creer que tal vez la chica de Instagram tenía razón. Realmente voy a cortar este excedente porque no me gusta cómo queda. Esto va ahí. Esto va ahí. Y ahora, no estoy muy segura si esto va así. Esto, la piel va apoyada acá, en esta parte del arroz. Y ahora sí, mientras hago presión, hay que doblar. No quiero ver porque tengo miedo de morirme de la tristeza. Y ahora este va acá también. Esto ahí. No sé qué estoy haciendo. Y esto creo que no quedó bien. ¡Uy! Tal vez sí quedó bien, loco. Lo que voy a hacer es mojar acá un toque el alga con agua para que se pegue. Para esta rejilla voy a presionar bien. Hay que tratar de hacerlo cuadrado, pero es que no sé cómo. Y esto no se estaría pegando. No entiendo el por qué no se estaría pegando. Mi nivel de concentración a todo esto es una cosa de otro mundo. Quiero que lo sepan que yo estoy... que estoy tratando de hacerlo cuadrado y es que no estaría funcionando. Y esto encima que no se pega, no entiendo por qué no se pega. Siempre se pega, hoy no se quiere pegar. No sé qué le está pasando, no se estaría pegando, no entiendo el por qué. Pero, ¿qué opinamos de esto? ¿Dicen que me quedó? Creo que tal vez salió. Vamos a cortarlo. Vamos a ver si la chica de Instagram tenía razón. Te mando un beso enorme. Sos súper macanuda. Vamos a cortar este rol. No entiendo por qué me quedó así despegado. Que el primero tiene que ser así como un corte seco. ¡Oh, my God! ¡Oh, Dios mío! No quedó tan bien. Pero bueno, tampoco quedó tan mal, chicos, ¿eh? Para hacer mi primer intento, quedó medio deforme. Me encanta. No, esto es una cosita tan linda. Chicos, ahí me quedó el sushi. ¿Qué opinamos? ¡Qué amor! Yo no puedo creer lo bien que quedaron. Ya sé, no quedaron perfectos. Todo en esta vida no se puede, pero quedaron re lindos. Y además mi primer intento, tipo loco. Palitos chinos. Te los voy a mostrar nuevamente para que los puedan apreciar antes de que me los morfe todos. Y les voy a tirar salsa de soja esto, ya que estoy. ¿Por qué no? Para todos los que pensaron que esto no me iba a salir, mal. Muy mal. Muy mal en no creer en mis habilidades. Chicos, puedo agarrar con los palitos chinos. No te desarmes. Quédate ahí. Quédate ahí. Yo le hablo como si fuera un perro. Uno, dos. Esto es enorme. Esto está súper rico. Acabo de descubrir algo que me está volando la cabeza, pero la remolacha súper rica dentro del rol. ¡Rico! Esto es un terrible almuerzo, me encanta. ¡Oh no! ¡Se desarma! ¡No! ¡Houston! ¡Houston! ¿Por qué? Vamos a ver, ¿cómo como esto? Sabe muy rico, muy rico. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Les dejo el link del video de Tasty, así como el segundo video que también encontré que te enseña cómo hacerlo. En caso que quieran chusmear cómo hacer la receta, en los comentarios si quieren que haga otra clase de sushi, porque hay un montón. Cuando digo un montón, hay un montón de videos de hacer tipo sushi Hello Kitty, sushi con forma de corazón, sushi con no sé lo que se le cante, que existe, que yo no puedo creer, que tipo recién descubrí todo este mundo, pero es que existe. El domingo voy a estar subiendo otro video, así que no se olviden de pasar el domingo por mi canal. Les mando un beso enorme, no se olviden de suscribirse, de dejarle like si les gustó, compartirlo, prueben de hacerlo en sus casas, si lo hacen etiquétenme, así lo puedo ver en Instagram. Y nada, chicos, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Muah!
Chao, chao.